A continuación, toda la información en CNC Noticias. Este programa es apto para toda la familia. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de los diferentes cable operadores y a través de la aplicación UNETV. Diana, muy buenas tardes. Buenas noches, Luisa, y también buenas tardes a todos los televidentes. También nos pueden ver a través de nuestro Facebook Live y por nuestra página web www.canalcncmedellin.com. Comenzamos con la primera noticia. 4 personas desaparecieron en creciente súbita en la quebrada de San Agustín, en el municipio de Andes. El DAPAR informó que en el municipio de Andes, una creciente súbita de la quebrada San Agustín se llevó a 4 personas. Actualmente, 50 personas están en labores de búsqueda. Fueron a la casa de la familia y no la encontraron. Hicieron una búsqueda en el río y se han encontrado prendas de vestir de estas personas. Inmediatamente, el capitán Gonzalo Correa, comandante de bomberos, inicia la búsqueda con su personal por toda la quebrada San Agustín. Hemos alertado a todos los organismos de socorro para que estén atentos en la búsqueda, tanto en el río San Juan como en el río Cauca, desde Venecia hasta Nechín. Estamos haciendo un llamado a los areneros, barequeros, pescadores que están en la zona realizando actividades para que nos apoyen en la búsqueda e informen de inmediatamente, observen algún cuerpo, a los organismos de socorro. Las labores de rescate han logrado encontrar prendas de vestir de las personas que desaparecieron por esta creciente súbita. Por el momento se alertaron a otros municipios de la región. Se han encontrado una bota de color rosado de la niña de 5 años que la familia dice que la está usando en ese momento, de una blusa de color negro de parte de la señora, la abuela, y más prendas de vestir que en este momento los tiene el comandante de bomberos. Desde Santa Rita, la quebrada San Agustín, llega esta quebrada, desemboca en el río San Juan. Entonces hay bomberos y defensa civil de Venecia trabajando en la búsqueda y hemos alertado a los bomberos de Santa Fe de Antioquia, Olaya, Liborina, Sopetrán, Briceño y lo que son Tarazá, Cáceres, Valdivia y Caucasia. Los hechos ocurrieron mientras estas personas regresaban a su vivienda luego de visitar a unos familiares. Informó para CNC Noticias Eduardo Rendón. Y en otras noticias, el Gobierno Nacional enviará más agentes de policía para reforzar la seguridad en Bello y todo el Valle de Aburrá. 8 estructuras criminales a las que pertenecen 540 personas son las que operan en el municipio de Bello. Así lo dieron a conocer las autoridades luego del Consejo de Seguridad que se realizó en esta localidad del norte del Valle de Aburrá, en el que participaron representantes del Ministerio de Defensa Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Bello, el Ejército y la Policía Nacional. Tengo también que advertir que llegamos a la conclusión de que no es únicamente el municipio de Bello, sino es todo el área, y que si en algún momento se hace presión en algunos de los sitios del Valle de Aburrá, inmediatamente hay un desplazamiento de los delincuentes, razón por la cual se trabajará todo el área metropolitana de manera coordinada entre Ejército, Fuerza Aérea, que presta unos apoyos importantes, y la Policía Nacional para mejorar esas condiciones de seguridad. Verdaderamente lo que pasa en el Bajo Cauca antioqueño tiene reflejos en el área metropolitana aquí en el Valle de Aburrá. Eso lo tenemos claramente establecido y los buenos resultados ha hecho que haya algún desplazamiento de criminales del Bajo Cauca hacia el área metropolitana. Las bandas con mayor presencia en Bello son los Pacheli, los Chata, el Mesa, Niquía, Camacol, los Peludos, los Trianas y grupos residuales de las FARC. El Gobierno Nacional enviará 270 nuevos uniformados para el Valle de Aburrá con el objetivo de contrarrestar las acciones delincuenciales de estos grupos que también tienen su accionar en toda la subregión. Bueno, agradeciéndole al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental, por supuesto, es un balance muy positivo, puesto que el señor ministro se lleva unas inquietudes, no solamente reflejadas por la administración municipal, sino también por una serie de congresistas, por un grupo de personas de altos mandos militares
que conocen perfectamente qué es lo que se está manejando aquí en esta ciudad. Yo estoy muy optimista de que con el apoyo que ellos nos van a brindar, sobre todo tres temas supremamente importantes, tecnología, el recurso humano y por supuesto el recurso económico, nos va a dar las posibilidades de nosotros mejorar las condiciones de la ciudad con respecto al orden público. Según las autoridades, la inseguridad no solo se presenta en Bello, sino en todo el Valle de Aburrá, por lo que se buscará crear una mesa metropolitana de seguridad para que de manera conjunta las administraciones municipales de los 10 territorios, Ejército y Policía Nacional, realicen acciones que mitiguen este flagelo. Cornare ha reducido el tráfico de madera gracias a campañas contra esta actividad ilegal. El subdirector de Educación Ambiental y Participación de Cornare, Héctor Iván González, dijo que en la jurisdicción de la corporación en el 2011 se decomisaban entre 700 y 800 metros cúbicos de madera durante Semana Santa, mientras que en el 2018, para la misma época, no se presentó ninguna incautación. La primera, Banco 2. Esto nos ha ayudado a combatir inmensamente la deforestación, o sea, combatir el tráfico ilegal de flora y fauna en la región. Es lo que le estamos pagando a todos estos campesinos para que se queden en su tierra y cuiden esos bosques, cuiden la flora, la fauna y lo demás. Este programa Banco 2 nació en Cornare, pero se extendió ya a toda Antioquia y a todo el país. En la jurisdicción Cornare ya tenemos más de 3.000 personas vinculadas al proyecto Banco 2. El funcionario también mencionó que en los años 2016 y 2017 los decomisos durante la Semana Mayor fueron de 3 metros cúbicos de madera, lo que refleja que las diferentes campañas realizadas por la entidad han ayudado a concienciar a la ciudadanía para que no trafique este elemento. La segunda estrategia muy importante que hace Cornare es que es la primera corporación del país que produjo material didáctico para los niños, y ahí está la clave. La clave en el tema de combatir el tráfico ilegal de flora y fauna es la educación. Nosotros produjimos 12 módulos por cada grado, desde grado 0 hasta grado 11 de bachillerato. Para niños desde preescolar, como les decía, hasta grado 11, y estos módulos son módulos de flora, de fauna, de suelo, de agua, de aire, de paisaje. Todos ustedes pueden acceder a todos estos módulos, están en la página web de Cornare, y tenemos un componente muy importante, la inclusión. El tema de la inclusión, pues muchos de los periodistas que me conocen, yo he trabajado mucho con el tema de la discapacidad, hemos trabajado durito con este tema en Cornare, todos estos módulos los produjimos en braille y también en la página web está todos estos módulos en audio, porque no solamente eso es lo que es la inclusión, que sea para todos, pero que estén en las personas que no puedan ver. Estos módulos en audio les encantan a los niños, a las personas que podemos ver, que podemos hacer, pero mucha gente nos da pereza, hoy no leamos, sino que escuchemos el audio y aprendamos más de ambiente. Entonces, todo este material lo logró producir ya Cornare y lo tienen todas las instituciones educativas de nuestra jurisdicción. González afirmó que en cuanto al tráfico de fauna, en el año 2011 se hacían incautaciones de entre 100 y 200 individuos, situación que cambió para los años 2016 y 2017 en los que no se presentó ningún decomiso de animales, aunque lamentó los 22 casos que se presentaron en 2018. Y llegó el momento de conocer los hechos más relevantes que han sido noticia durante el día en los diferentes medios nacionales. Titulares nacionales, el colombiano, la huella de ISIS y Hezbollah en Colombia. ¿Le gustaría que lo discriminaran? La pregunta tras otro hecho de intolerancia. Esta es la historia de Notre Dame más allá del incendio. En deportes ya salió la convocatoria de la sub-20 para el Mundial de Polonia. En cine sigue aumentando en Colombia la preventa de Avengers Endgame. El espectador, imágenes del incendio en la Catedral de Notre Dame. Así es la Candida Sauri, el hongo que tiene en alerta al mundo. Por fraude a Ecopetrol por más de 1.000 millones, 3 abogados fueron enviados a la cárcel. Notre Dame, escenario de cine, música y aventuras literarias. Incendio en Notre Dame. ¿Cuánto tiempo se necesitará para restaurar la catedral? El tiempo. Un accidente es la primera hipótesis sobre el incendio de la catedral de Notre Dame. El cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja llega a Venezuela. Wikileaks. Estados Unidos estaba preocupado por la segunda reelección de Uribe. Jenny Ambuila, de ostentar Lamborghini a ser fotografiada en prisión. En el centro andino hubo homofobia o un acto obsceno. Inspector decidirá. En CNC Noticias es momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, y ustedes no se muevan porque al regreso venimos con mucha más información. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Bye.
Pagar sí paga. Paga el impuesto de tu vehículo antes del 19 de julio. Evita sanciones e intereses. Págalo en centros comerciales, en www.antioquia.gob.co, en la APP y en secretarías de tránsito. Antioquia piensa en grande. Estamos cumpliendo la meta de convertir a Medellín en la capital de la movilidad eléctrica. Trabajamos por un mejor lugar para vivir y respirar. Medellín 2020. Se verá mejor. Será mejor para todos. Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos. Nuestra historia cuenta grandes desafíos que confirman nuestras fortalezas. Fortalezas que nos han permitido cumplir sueños. Como llevar energía a los lugares más apartados. El sueño que todos tengan agua. El de llegar con el gas a muchos rincones de Antioquia, derribando las fronteras. Y construir la central hidroeléctrica que le dará seguridad energética a Colombia. Porque cuando nos unimos, podemos cumplir nuestros sueños. Pagar sí paga. Paga el impuesto de tu vehículo antes del 19 de julio. Evita sanciones e intereses. Págalo en centros comerciales, en www.antioquia.gob.co, en la APP y en secretarías de tránsito. Antioquia piensa en grande. Hotel Lago Tours en San Jerónimo, más de 20 hectáreas en zonas verdes y sitios de recreación, 55 cabañas, 7 piscinas, 3 toboganes y mucha diversión a 50 minutos de Medellín. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín, apueste legal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Gracias por continuar con nosotros en CNC Noticias. Y en más información tenemos que lamentablemente hay 48 muertos por accidentes de tránsito en Colombia en lo que va de esta Semana Santa. El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, dijo que entre el viernes 12 y el martes 16 de abril han fallecido 48 personas por accidentes de tránsito en el país, lo que representa una reducción de 37 casos mortales frente a los 85 que se presentaron en el 2018 durante el mismo periodo. Yo quiero invitar a todos los colombianos que observen el máximo de precaución, la observancia de todas las normas, mucho cuidado a los motociclistas que han sido los grandes causantes de estas tragedias, para que manejen con toda la prudencia, para que lo hagan de manera ordenada, no adelantando en curva. Y también nos sorprende una buena cantidad de comparendos por embriaguez. Así las cosas, los invitamos a que cumplan todas las normas de tránsito. Eso es lo que tiene que ver con el balance de lo que ha venido sucediendo en la temporada de Semana Santa. El ministro Botero resaltó que los principales causantes de los accidentes han sido motociclistas, por lo que hizo un llamado para que la prudencia y el respeto por las normas de tránsito sean prioridad al momento de circular por las vías de Colombia, especialmente en esta época de Semana Santa. Y con la llegada de Semana Santa, muchas personas buscan sitios religiosos para la reflexión. Pero no solo eso, también para disfrutar y descansar. Por esto, Colombia se convierte en el sitio perfecto para encontrar estos sitios. Llegó la Semana Mayor y muchos aún buscan el mejor lugar para descansar, practicar algún deporte o para tener un espacio de regocijo y reflexión. La Semana Santa se volvió no solamente como esa peregrinación a los lugares sagrados y la motivación de muchos para salir, sino que pues es una semana de descanso. Por eso el departamento de Cundinamarca se convierte en el lugar perfecto para que propios y turistas puedan disfrutar de los tesoros que esconde la región del Dorado. Tenemos 116 tesoros por descubrir. Cundinamarca, nuestro eslogan de marca es El Dorado, la leyenda vive. Y no solamente porque tengamos la laguna de Guatavita, sino porque tenemos tesoros escondidos. Y no solo tesoros sobre turismo natural, también gastronómico, cultural, religioso y lo mejor, muy cerca de la capital colombiana. A quienes les gusta la rellena, a quienes les gusta la gallina, a quienes les gusta la arepa, las garullas, el mismo viudo de Capaz, sitios como Sutatausa, como Guaté, como Zipaquirá, Guatavita, Caquesa, que son catalogados como sitios emblemáticos a nivel de turismo religioso.
También no pueden dejar de visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá, catalogada como la primera maravilla de Colombia e incluso la misma Ruta del Agua. En la zona del Guavio, toda la parte del oso andino, del venado de cola blanca, tenemos sitios de avistamiento de aves. Un abanico de posibilidades para que colombianos y extranjeros puedan conocer y disfrutar. Es momento de conocer las noticias que se han resaltado durante el día en los diferentes medios internacionales. El Universal. AMLO firma memorándum para frenar reforma educativa de Peña Nieto. Los archivos descalificados sobre AMLO. ¿Quiénes son los multimillonarios de lujo y la moda que prometieron para la restauración de Notre Dame? ABC. Francia convierte la reconstrucción de Notre Dame en la gran causa nacional. La Junta Electoral paraliza el debate de A3 Medias por incluir a Voz. La historia de Notre Dame en un minuto. El País. La Junta Electoral impide el debate por incluir a Voz sin respetar la proporcionalidad. El viaje al centro de Pedro Sánchez. Una cadena humana logró salvar decenas de horas del incendio de Notre Dame. La sonrisa rota de París, tristeza y determinación tras golpe. Y llegó el momento de hacer una segunda pausa en CNC Noticias. Al regreso con mucha noticia e información sobre el mundo del entretenimiento. Ya volvemos. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Pagar sí paga. Paga el impuesto de tu vehículo antes del 19 de julio. Evita sanciones e intereses. Págalo en centros comerciales, en www.antioquia.gov.co, en la APP y en secretarías de tránsito. Antioquia piensa en grande. El IDEA es aliado de tu municipio. Juntos generamos progreso para Antioquia. Nuestro respaldo y solidez financiera te dan la confianza para ser nuestro aliado fiel. Los recursos que se invierten en el IDEA se reinvierten en el desarrollo de los municipios. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Antioquia piensa en grande. Colombia es considerada como uno de los 5 países con mayor biodiversidad del mundo. Primer lugar en diversidad de aves, cuarto en mamíferos, tercero en reptiles, segundo en anfibios. Nuestra responsabilidad es proteger los individuos de fauna silvestre y ser conscientes que deben permanecer en libertad. Debemos aprender a ser respetuosos con el entorno. Necesitamos el compromiso de todos para cuidar la fauna silvestre y así garantizar el mejoramiento de la calidad ambiental y la sostenibilidad de Antioquia. El llamado que hacemos desde el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia a todos los ciudadanos es el de ayudar a cuidar y preservar las especies silvestres que se encuentren en el departamento para garantizar un ecosistema equilibrado y lleno de vida. Mi compromiso natural es dejarlos vivir en libertad. Línea Verde 018000-414123. Mi compromiso natural es dejarlos vivir en libertad. Una campaña del Comité Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia, CIFA. Hay momentos donde estar acompañados de las personas que amamos es lo más importante, pero el lugar donde escogemos disfrutar de esos instantes hace que sean inolvidables. En Antioquia Tropical Club contamos con los mejores espacios diseñados para cada ocasión. Con confort, elegancia y un toque clásico y tradicional, vivirás la mejor experiencia junto a los que más quieres. Escenarios deportivos óptimos para la recreación y la diversión, amplias zonas húmedas para disfrutar de tardes de sol con la mejor atención, comodidad, juegos y atracciones para reír sin parar. En Antioquia Tropical Club encontrarás, además de espacios de relajación y disfrute, zonas sociales aptas para eventos empresariales. Nuestras instalaciones ofrecen múltiples posibilidades de ocio, entretenimiento y la oportunidad de vivir momentos únicos en familia. Noches de baile con buena música en un entorno agradable, tradicional y una oferta gastronómica exquisita hacen de Antioquia Tropical Club el lugar donde los instantes se vuelven momentos inolvidables.
Antioquia Tropical Club. Ven y vívelo. Pagar sí paga. Paga el impuesto de tu vehículo antes del 19 de julio. Evita sanciones e intereses. Págalo en centros comerciales, en www.antioquia.gob.co, en la APP y en secretarías de tránsito. Antioquia piensa en grande. El IDEA es aliado de tu municipio. Juntos generamos progreso para Antioquia. Nuestro respaldo y solidez financiera te dan la confianza para ser nuestro aliado fiel. Los recursos que se invierten en el IDEA se reinvierten en el desarrollo de los municipios. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Antioquia piensa en grande. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Noticias que desde ayer ha causado bastante revuelo ha sido los daños que sufrió la Catedral de Notre Dame luego de que un incendio acabara con la parte de las cúpulas y estructuras. Es por eso que hacemos mención de las tres películas más recordadas cuyas historias tuvieron en cuenta a la catedral. El Jorobado de Notre Dame, película de animación que fue producida por Walt Disney y es la adaptación del libro Nuestra Señora de París, escrita por Víctor Hugo, y se centra en la vida de Quasimodo, un hombre con malformación física que vive en la iglesia de Notre Dame. Van Helsing, la película sobre la lucha de los hombres lobo contra los vampiros, se sitúa en el siglo XIX y utilizó locaciones como edificaciones de Roma, Transilvania y París, siendo la iglesia del estilo gótico la principal de las asombrosas peleas de estos seres. Ratatouille es la cinta animada que cuenta la historia de un simpático ratón que le gusta cocinar, por eso se muda a un restaurante que está ubicado a 2 cuadras de la catedral. Cabe mencionar que en algunas notas se ve a los protagonistas pasear por la majestuosa edificación. Solo quedan 9 días para el gran estreno de Avengers y el nivel de alerta para evitar cualquier tipo de spoiler aumenta a cada minuto, pero a veces no se puede controlar y pasar un tiempo en redes sociales puede ser una trampa mortal para aquellos que quieren ver la cinta con el menor nivel de conocimiento sobre la trama. Pues se dice que por redes sociales anda rodando material inédito de la película que contiene importantes detalles, incluso sorpresas del final. Es por eso que muchos de los fans han querido hacer de buenos samaritanos al avisar al resto de lo que está ocurriendo. Por su parte, los directores han decidido restringir el material mostrado a la prensa para evitar cualquier tipo de filtración. Incluso los actores han ofrecido entrevistas en las que no han podido contar nada sobre la cinta. Como es de conocimiento de todo el país, Jenny Ampuila perdió su ostentosa vida tras hallazgos de corrupción que las autoridades colombianas encontraron en el puerto de Buenaventura, donde miembros de la DIAN, entre los que hacía parte su padre, Omar Ampuila, permitían el paso irregular de productos de contrabando. Es por eso que la última fotografía que circula en redes sociales y que muestra a Jenny durante su estancia en la cárcel de Jamundí se convirtió en tendencia debido a la atención que recibe la joven por parte de los colombianos. En la imagen, cortesía del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, aparece la joven con un cambio de estilo bastante notorio, totalmente desmaquillada, con su cabello corto y un buzo color café. La fotografía fue tomada por el INPEC en el centro carcelario de Jamundí, antes de que la joven fuera trasladada hasta un apartamento en Cali, en donde hoy cumple detención domiciliaria. Cabe recordar que Jenny no pudo cumplir su sanción en su apartamento desde el principio debido a la deuda que tenía la familia Ampuila con el arrendatario del inmueble, misma que podría superar los 30 millones de pesos. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los invitamos a que se queden con toda la programación del canal CNC. Así es, feliz martes de Semana Santa. Recuerden que los estuvo acompañando Diana Duque y Luisa Bedoya. Feliz noche.